pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. 10 minutos. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Segundo libro de los Reyes, capítulo 20, verso 1. Aquel hombre sudaba sin cesar. Tras su máscara, las gotas de sudor resbalaban una tras otra, añadiendo incertidumbre a aquel tenso momento. Los rehenes de la sucursal bancaria temían por su vida al ver cómo el cañón de aquella pistola recorría sus caras. Al llegar a Julián, el hombre se detuvo en su búsqueda y, apuntándole en la sien, le dijo: «Ahora mismo te quedan 10 minutos de vida. Al cabo de ese tiempo, morirás». Esto, siendo una situación totalmente ficticia, no deja de ser una realidad que hoy vivirán miles de personas sin saberlo. A partir de este momento, muchas serán las personas que vivirán sus últimos 10 minutos de vida. ¿Eres tú uno de ellos? En verdad, nadie sabe el tiempo ni el momento de su partida. Ninguno sabemos cuándo seremos llamados a comparecer ante el juicio de nuestra vida. Pero ¿qué harías tú si supieses que los próximos 10 minutos iban a ser los últimos de tu vida? ¿Cómo enfrentarías ese tiempo? ¿Llamarías por teléfono o pedirías perdón a alguien? ¿O correrías a decirle te quiero a alguien que hace tiempo que no lo escucha? Tal vez correrías a casa a abrazar a tu esposa o esposo, padres o hijos. O quizás simplemente te sentarías a ponerte en paz con tu Creador. ¿Cómo emplearías tú tus últimos 10 minutos de tu vida? Tal vez estés como este Julián de nuestro ejemplo y no lo sepas. Tal vez hoy Dios te esté diciendo: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Tal vez estés siendo llamado a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida y estés pensando que eso no es para ti. Párate y piensa. Ninguno de nosotros podemos saber cuántos días, años, horas o minutos de nuestra vida nos quedan. Sin embargo, todos en un momento o en otro pensamos en nuestra partida hacia una existencia diferente. Pensamos en el más allá. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Qué encontraremos al otro lado? Puedes dejar divagar tu mente a ese respecto, pero Dios ya nos dejó claro este asunto en su palabra, la Biblia. Y de la manera que está estipulado para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 27. Podemos pensar en el momento, en el cómo, en el dónde, o en el con quién, pero lo inevitable es el hecho en sí, moriremos, y enfrentaremos un juicio en el que nuestras vidas serán expuestas a la verdadera justicia, la justicia de Dios. ¿Y cómo enfrentarás ese momento? ¿Cómo justificarás tus actos ante ese Dios santo y todopoderoso cuando te llame a su presencia? Allí estarás solo. Allí no podrás culpar a nadie ni justificarte. Allí solamente tiene valor la sangre que Cristo vertió por ti en la cruz. Esa es tu justicia. Cristo es tu garantía y tu salvación. En aquel momento, solamente aquellos que fueron en vida
lavados por la sangre del Hijo, podrán enfrentar la muerte con la certeza de que han sido justificados ante el Padre. ¿Y tú? ¿Cuál es tu condición ante el Padre? Hoy puedes recibir el don de la gracia. Hoy puedes ser justificado por la sangre del pacto. Hoy puedes recibir a Jesucristo. Aunque solamente te queden 10 minutos o te queden 10 años, Dios te dice que ciertamente morirás y que después de esto el juicio caerá sobre tu vida. Por lo tanto, reconcíliate hoy con tu Creador y recibe a Jesucristo como tu Salvador personal. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 16 y 17. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.